Bueno, vamos a volver a hablar del tiempo, en este caso para todo el territorio nacional. Gaby. Y lo prometido es deuda para Necochea. Atención, fin de año con tiempo bastante frío. Desciende bruscamente la temperatura en toda la costa atlántica. Aquellos que vayan a pasar su fin de año y año nuevo a la costa atlántica tendrán un descenso importante de las temperaturas, pero ya con tiempo mejorando. En el resto del país, ¿qué pasará mañana en el norte del litoral? Continuará el tiempo muy caluroso y especialmente en Formosa y en Misiones la probabilidad de tormentas, algunas bastante intensas en la provincia de Misiones. En el resto, aumentos temporarios de nubosidad, ascenso de las temperaturas. Sobre el noroeste, tiempo inestable, muy caluroso allí, con máximas que alcanzaron los 35 grados y no hay que descartar entre la tarde y la noche la posibilidad de tormentas en forma aislada. En la región de Cuyo, mejoran las condiciones meteorológicas en San Luis. En el resto de la región de Cuyo, tiempo bueno, con cielo algo nublado, máximas allí que rondarán los 31 a 34 grados. Sobre la zona centro-oeste, mejora el tiempo en la costa atlántica. Recuerden que hay el pasaje de una pequeña perturbación que dejará en la madrugada algunas precipitaciones en el norte de Buenos Aires, sur del litoral, pero luego tendremos un sábado a pleno sol con ascenso importante de las temperaturas máximas de 31 a 32 grados. En la zona sur, allí el pasaje de un sistema de baja presión por el extremo sur dejará precipitaciones, vientos fuertes del sector sudoeste. En el resto de la Patagonia, buenas condiciones meteorológicas a lo largo de la cordillera con máximas de 23 grados. Como siempre, la información la brindó el Servicio Meteorológico Nacional.